All right, so I'm washing my hands. I am washing my hands. I am washing my hands. We gotta wash our hands. At the party. What is it? I am singing at the party. With hot water, lady. Welcome to my house. We are farmers. Okay, we are attempting to do some content more for, like, you feel me? So, hello, welcome to our new edition of I Don't Know How to Cook. I need to learn how to cook. No, I know some basic, but we're gonna be all right. Anyway, my mom's supposed to teach me how to make tamales, but she already made the two ingredients. This is why I never learned how to cook, because my mom rather just do the shit than teach you the shit. So she already made it. So now what do I do? Put it together. Like a puzzle? Oh, look, zoom out. Look at mommy's freaking day. Vas a hacerle así. ¿Con mis manos? Sí, con tus manos lindas. Ahí te va el caldito. El caldito de... Yeah, I just washed my hands, but I need to wash them again. Oops. Oh, acabas de llegar y ya vas a despostillar todas las de estas. No, no les... Yo, growing up, our house, you know that all our mugs look like crap. And I'm not gonna lie. Our mugs be looking nice around here because I love mugs. And my mom just got here y ya va a despostillar a Buzz Lightyear. Oy. En mi casa no tengo es que eres nada bien tosca. Ok, what am I doing? Le voy a poner caldo. ¿Qué es eso? Es caldito. ¿Eso es caldo? Es like water. Vas a batir la masa. Ya tiene manteca, ya tiene sal, pero de todas maneras necesitas batirle un poquito más. I have to do this with my hands? Sí, con tus manos, sí. Why? Así se bate con las manos. ¿Nunca has mirado cuando baten la masa? No. Ajá. Se le pone 2 cucharitas de sal y se le pone 1/2 tacita de manteca. Ma, I really couldn't do this with a spoon. Si tú quieres, te traigo una. It's mad late for it to now be a spoon option. I'm not gonna lie, this is way more work than I want. Bátelo con eso, pues. A ver, ahora lávate las manos. Was this a prank? You've just been pranked, you idiot. Así es. Ahora ve y lávate las manos. So then why'd you make me do this? No, así se hace con las manos, pues no quieres hacerlo así. They're all greasy. No se quita. Yo no sé cómo a las personas les gusta hacer tamales para vender. Cuando es mucho trabajo, pobre señora, las que hacen tamales para vender. Yo no haría tamales para vender. Perdóname, pero no. All right. Try two. I'm gonna do it with my freaking handy dandy spoon because yo no quiero que later people digan que ahí están all my hands, even though I already put my hands in it. But let's be honest, my hands are clean. Y que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. We're gonna make a special order of tamales with extra meat because my daughter loves to meat. She wants more meat than masa. ¿Cómo se dice masa? ¿Ya? ¿Ya está? Ya. Yeah. Okay, and now, what do I do? Vas a empezar a separar las hojas. ¿A separarlas? A las que estén bien. ¿Separar las hojas? Mm-hmm. What do you mean? Which ones, ma? ¿Cuál es el requirement? Que estén grandes, como... Grande, like this. Mm-hmm. So the grande is like this, good. Mm-hmm. And this one? Sí. ¿Así? Sí. Do I do it like that or just that I just was being extra? Sí, así. Las vas poniendo las que tú veas que están buenas para poner tamales. Yo se ponen al lado. Okay. And then what? I'm singing. Oh, good one. At the party. Y se les quita el pelito. Oh, mauje. ¿Quieres una toalla? Quitárselo. Se remojan para que estén suaves y las puedas manejar. Ajá, puedes poner dos encima en dos. ¿Ah? Little ratatouille. ¿Eso? ¿Ya probaste la masa? No. Que probar. De sal, que esté saladita, ¿eh? No voy a hacer un pinche tamal todo fucking desnutrido. Corn. ¡Holio! ¿Y cuántos tamales son lo que uno tiene que hacer? Like 100 million? Como unos 40. Para cada uno unos 40. Ay, mi mamá. Ay, mi mamá. Para que comas todos los días tamal. La tamaliza. La tamaliza. Ma, what are you doing? Oh, no ves el screen. Oh, move the screen. Dame el otro. Es que no me miraba y dije, ya estoy. Yo dije, a lo mejor ni vine. Tengo el gotito, ¿no? ¿Sabes el chiste? No. El que jotito yo fue a... Oye, el jotito, mamá. Ah, ok. ¿Que el homosexual? ¿El homosexual? ¿Qué? Okay. ¿El homosexual? El homosexual fue a tocarle la puerta al otro homosexual. Uh-huh. Y a toque y toque y toque y toque. Y luego salió bien enojado. ¡Que no estoy! ¡Ay, qué bueno! Porque yo tampoco vine. No está tan chistoso. I mean, I don't know what being homosexual had to do with the joke. Like, that could have been a straight joke. Eso pudo haber sido como, oh, la muchacha, pero, o sea, él... Así es el tema inventado por los comediantes, yo no. Porque hay espíritu. I didn't know. Espíritu, you would think, is like spirits. But it's, yeah, like, it's like Christmas spirit, but it's, and it's, I don't know, espíritu to me sounds like it would be like a ghost, right? But that's like, in Mexico, me estaban preguntando que qué género soy. Pero yo no sabía qué era eso. Yo pensaba que género en música, like genre, like music genre. Mm-hmm. So ellos me están diciendo, like, qué género te identificas.
identifica. Sí, so, de hombre o mujer. Ajá, I didn't know that. So they just keep talking to me about what género, género. I'm like, I'm a rapper. Like, oh my God. Género is hip hop. Yo estoy acá con el género, hip hop. Y ya, y no. Y ellos decían, no, no, no. Que cómo género te identificas. Sí, ¿con qué like, género? Género, yes, gender, so, que no es igual gender o... But we say genre. It's gender or genre. And en México me están diciendo género, género. So they're like, ¿qué género te identificas? And I'm like, female o male. Hip hop. Hombre, genre. O mujer. There you go, mom. I didn't learn fucking that much Spanish. Like, what the fuck was that? Ay, yo tampoco, yo por no voy para allá. Mejor me quedo aquí para que no me pregunten. Pero ¿por qué nadie me enseñó a mí de género? Porque no vas suficiente. Si fueras más. Va, yo ciudad hablo contigo ve mucho. Ve a la ciudad, ve a la ciudad. Ah, entonces eso no se usa en el rancho, por eso, ¿verdad? Sí. Por eso, ¿sí ciudad, o no? Sí. Dile a la gente que ve yo la razón ciudad, porque yo no sé sí ese tipo de español, porque yo no sé la ciudad, porque yo soy el no pinche vas rancho. Sí, por eso, pero nadie te detiene y puedes ir a la ciudad y quedarte allá. Ya te quédate un buen tiempo en México para que aprendas. Estamos hablando de por qué no me aprendí esas no palabras ahorita. Obviamente, ahorita ya me voy mañana. Sí, ya me voy mañana. Las modas. En México me enseñaron a decir, está de huevos. Por eso. Está bien vergas. Sí, pues sí, allá, allá. Claro. Así, o sea, aprendas, eso en la ciudad. Quédate un buen tiempo allá y aprendes todas esas modas. Son modas esas. ¿Qué estuvo, no? Con los tamales, pinche tamaliza. Sí, ya con eso nomás. Uy, tamalipas. Tlaxcala. Ajá. Ok, now what? ¿Esto lo lavo o qué? Le vas a poner la masa. Yo te voy a decir cómo va uno y tú vas a hacer los demás, ¿ok? A ver. Si no quieres meterle mano, entonces... Ah, en México, todos le metemos la mano. Cuando estamos haciendo los tamales, le metemos la mano hacia el tamal, así. Pero y es, lo que, pero es que yo acá soy más selective. Okay, yo soy más selective con lo que le meto la mano. Yo no, cualquier cosa le ando metiendo la mano. Como dices que quieres mucha carne. Mucha carne, ok. Ay, Dios. ¿Qué más? No, no, ya. Pues, ¿qué no dije yo a las señoras que cuidado con no echarle pinche carne al tamal? Pero las señoras que venden tamales, I swear to God, bro, por favor, échele carne a los tamales. No es un blunt, no es un blunt, señora. Pues, échele carne a los tamales. Cita. ¿Cuánta salsa? La que tú quieras, que no se tire. ¿Too much? No, ya. Y luego... Tamale. Uh-huh. Entonces lo vas a... Lo vas oh, a sí está buena la masa, oye. La acabo de probar. Se prueba, ya está cocida esa masa. Mira, dice es un tamalón bien grande. ¡Pinche tamalón, hijo de su pinche madre! Este, ¡va a explotar el tamal! Es un tamalote. Ajá, entonces se van poniendo en la olla. Aquí está la olla. Aquí está la olla. Over here. Da olla y ya está bien, sí que no se lo quitan ponle desde hace fucking 1987, ponle, pero está bien. Se van parando, ok. Se paran. Oh, está parado. Se paran así para que no se salga la masa, la carne o la salsita se tire. Por eso se van parando y se va rellenando como si fuera un rompecabezas, un paso de uno por uno. Se va llenando todo. Se hace hilera y luego se va haciendo. Sí. Ajá, ok. Haz otro, haz uno tú. Forma así, como en tu mano. Ok. Y luego le vas a poner. Uh-huh. No muy grueso, porque sale muy, muy, muy cargado de masa. Muy masudo. Muy masudo, pues no quería decir. ¿Por qué es mala palabra? No. Está feo. Oh, muy de rancho. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema con el rancho? Si somos okay del rancho. Haz ese y luego ya vienes tú para que hagas el otro. Las señoras así le echan de carne, ¿no? Sí, así, dos tiritas. Échale carne, señora, no tenga miedo, que al cabo pues vamos a morir. Bien encarnada. Ya tú lo... ¿Y luego qué? ¿Cómo lo hago? Ajá, lo vas a hacer así. Como un blunt. Ajá, sí, igual que un blunt. Ok. Luego así. Y luego tratas, le echas a como veas la hoja. La hoja está chiquita, pues le echas poquita más. Luego ya. Oh. Ahora sí, ya lo tú acá. That's a nice tamale. Ok. So now, here we go. Del otro lado. Oh, ya lo agarré upside down. Sí. Ok. Delgados, ok. Ew, this hole is gross. Sale como un gusanito. Oye, mami, la vez es que... Tu mami es cracking up at me. Pues sí, oye, es tú lo que te fijas. Yo échale y échale y ni siquiera me doy cuenta que existe el hoyo. Y tú ya le encontraste el hoyo y ya le viste, está... Que está weird. Está weird. Y él... A ver, tú, Sebastián. Ok. A ver, espérate, ¿no? Ah, tú, hazlo. Todo el proceso. Tú. A ver. Tienes que ser 400 o 500. Oh, my God, no. Ok, there. Acuérdate cuando los desenvuelves cómo vienen formados. Así tienes que formarlos. Yo salí ganando el bash. Todos los vellitos va a decir mi mamá que fui yo. Sí. Y como ya te vas, nos va a tocar a nosotros. Ándale, síguele hasta que hagas 400. ¿Y qué, mamá? Pues cuéntame un chiste que no me haga llorar. ¿Probaste la salsa para que veas que no está muy picosa? No. 400 tamales. Venga su madre. Ajá. Mucha carne. Ma, no tenemos ni 40 amigos. Vamos a necesitar 400 tamales. No tenemos. No, pues tú tienes dos y yo tres. Mm. No, yo aquí no tengo ni un amigo. Más bien sí tengo que tener amigos, pero no tengo. Oye, ahorita te van a textear. Necesito amigos para salir. Tóxico. Para salir al baile. A ver, el Sebastián está aquí listo. A ver qué pide. Pedazo de carne se cae. Look at Bash waiting for some tamales. Bash, get away from here. No, 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 no,
That's fucking gross. La dona, de la, cuando hacen las donas y salen las bolitas. Dona who? Sí. Look at this tamale. That's a fat ass tamale. Ma, that's the biggest tamale I've made so far. Oh my God, a ver quién se los va a comer esos tamalones. ¿A ti te gusta un tamalón? los talones tamalones. Hay gente que no le gusta un tamalón, ¿eh? Oh, ¿ya? Yeah? ¿Tienen que estar chiquitos? Sí, delgaditos. Not me, I'd rather have one big ass tamalón than have cinco tamalillos con freaking mad masa. Like, nah, denme un tamal bien hecho, como un fucking newborn. Un newborn tamal. A ver, ¿por qué Miguelito no se lava las manos y nos ayuda? He's proving to be a typical Mexican man. Miguelito? ¿Para que tú hagas un tamal? He needs to show the women that he is a futuristic. Miguelito puede. Además, uno de los tamalones que hice yo le cae a Pancho, lo voy a descalabrar. También grandes. Yo voy a agarrar otra spoon porque yo no quiero usar esa con ese hoyo. Yeah. I'm gonna use this spoon because instead of one donut hole, I'm gonna get spaghetti. Son de cambio. También se hacen así. Así lo que los más, lo mejor de esto es que están bien seguros. Mm-hmm. Que no se les va a salir la mermelada. No. ¡Ah! La mermelada. ¿La mermeláis? ¿La mermeláis? También wow. Te encanta la mermeláis. Puras burradas. I knew she was gonna hit me. Mira. Está bien. Está mejor, ¿verdad? Sí. Pero con tanto que te tardó hacer ese, no me no, pues mejor no. Imagínate, tres. Para el negocio. No, la hacíamos. No, hay gente que le hace así, Claudia, y tiene todo el montón ya lleno de esta, de cajeta. Oh my God. Mermeláis. Mañana sí no están buenos. Los tiramos. Los tiramos. Ay. No lo hagan tan grandes, ¿eh? Porque hay gente que no me gustan los tamalones. ¿Pero quiénes son la gente? ¿Ya te vas a ir a venderlos allá en la fucking Home Depot o qué? Soy gente. I'm like, it's just us eating our big ass tamalones that we made. No me caben los tamalones. En la boca. I'm dead. Ay, me miro bien blanca. Parezco güera. Mira. Te vas a vomitar aquí. Ay. Sí, así. Más salsita, gordo. I know, you know, with your dry ass tamal, échale más salsa. Iro's tamal look like somebody was about to be choking on that. And then wrap it up like a blonde. Ma, Iro's tamale looks ugly. Ay. Iro made the worst tamale in estamos life. Estamos haciendo tamales. Mira ese tamal tan feo de Miguelito. Ay, gordo, ¿por qué está así? Estamos haciendo... Oh, cuando pase así, gordo, le puedes poner, le puedes otra. Poner otra hoja. ¿Sí? Efectivamente. Le haces I'm así. Wow, mami saved your tamal. Ota, tenemos otros tres paquetes de hojas. Vamos a hacer muchos tamales. Mapa for what? We're making so many. Para hacer los programas diarios. Todos los días. Todos los días. Y vamos a empezar con la tamalada. Tamaliza. Y luego, ay, otra vez, señora. Sí, otra vez los tamales. Oye, ¿qué tiene de menú hoy? Otra vez tamales. ¿Y qué van a poner ahí? Está bien empachado. Bien empachado. Ay, no, ya no queremos tamales. Ah, ¿sabes qué vamos a hacer? Puñuelos. ¿Te gustan? Mm-hmm. Piloncillo. Tortillas de harina. Las tortillas de harina. Ah, sí. ¿Las que de cuándo? ¿Mañana? Sí. No. How about a different shape? No. Stop trying to get creative. Just like the freaking stupid. ¿Qué quieres hacer ahora? Turkey. ¿Pero qué va a ser? ¿Dinosaurios o qué? No, ¿dinosaurios de tamales? I would not eat a dinosaur tamale. Like a hamburger. Oh. That is, isn't that what you just tried with the other fat one that you just made? It was all baggy. Don't be having your tamal sagging. ¿Cuál será la you historia? You look like you're doing surgery. ¿Cuándo se inventarían los tamales, no sabes? I'm here, I'm awake, don't push it. Dang, this atole is really good, ma. Mm-hmm. Hey, champurrado. No, fíjate, no vamos a alcanzar ni llenar la olla, ¿o qué? Sí, ¿verdad? No. No? We need a ollita. Like the size of Pancho. Look at Pancho. He's so concerned with what could possibly be going on. Try to tie it. Okay, Miguelito? De ajustarlo. Sí, sira. You're about to watch me going live on TikTok for a little bit because sometimes when I'm vlogging, I think I've been used to going live so much and having like an interaction that now when I go live, I guess also like I kind of like don't have people around me that talk that much. So I guess it's easier to mix a vlog with a live. Sorry about that. Make sure that you follow me on TikTok and you engage with my lives and all that good shit. Cause I have a community on TikTok too and we're trying to blow up on TikTok cause obviously that's where songs go viral. So why don't we keep on fucking taking swings at that shit? But anyway, that's what we're doing right now. Make sure you watch that shit. This is now me in the future and the tamales are done. Oh, el chiste del que fue allá se tuvo un accidente y que se murió. What? Why do all my mom's jokes start with like
like the joke about someone dying, the joke about someone dead is not working. Que ya llegó el policía a examinarlo y no sabían quién era ni cómo se llamaba y luego ya lo revisaron y le revisaron la ropa y dijeron, no, pues no sabemos cómo se llama, pero sí sabemos que es de allá de Celaya. Dijo, ¿y por qué? Dijo, porque está en cajeta. No es que la cajeta es famosa de Celaya, Guanajuato. No, you would have to explain all these things. Oh my God. La cajeta is known from being from Celaya. From Celaya, entonces él traía cajeta. Ew, what? Sí, y entonces el policía dijo, no trae identificación, pero ya sabemos que es de Celaya. ¿Y por qué? Dijo, porque trae cajeta. I'm glad you guys think that joke is hilarious. ¿Qué? That's gross. Like, we're making tamales and this is when you guys, this is when the poops jokes start flying. Like, come on, guys. ¿Sí te lo aprendiste o no? Hey, yo no me quiero aprender ese chiste. Que te lo aprendas. Lo quiero aprender, por favor. Que te lo aprendas ya. ¿De qué los tamales? De carne verde. Los tamales son de carne verde. ¿De carne de cerdo? Ay, ¿dónde está? ¿Dónde nos están viendo? Oh, ahí. Aquí está el TikTok y allá está el YouTube. Ah, okay. Lo dije en español, de cerdo, de marrano, de puerco, de cochino. Que Claudia ya está aprendiendo a hacer tamales. I'm basically gonna be a tamale lady. Con la mano. Nah, ¿para qué tengo que agarrar la carne con la mano si ya tengo las manos? No quiso ni agarrar. Mira, no quiso ni agarrar la masa. Le dije, bate la masa. Y no pudo. Dijo que sentía. No es por mí. It's not that I don't want to grab the masa with my hands because I think it's gross. It's because I don't want everybody like to be like, ew, Snow's hands was all up in this. So I'm like, yo, I'm trying to be respectful of the people's stuff. I've washed my hands so much, my fingers are literally wrinkly. That's how much I've washed my hands. My hands think I'm gonna live underwater. Mm-hmm. Have you ever ate tamales from a can? What the fuck? ¿Tamales de un can, mamá? Es que ya aquí en Estados Unidos venden todo. Hay gente que no quiere hacer tamales. The one little piece of meat that was left, I fucking dropped it. Oh my God. We're playing some music? Ew, tamales in a can? Ma, that's nasty. Este le pones de... Ma, qué asco. Es que la tira. He's trolling, right? Small beefy. Look, mom, gonna add label. Ooh, my baby. God. Hijo de... That's so gross. That's disgusting. Whoever brought up tamales in a can, you're nasty. And so is my brother for playing that. And he's, that guy that's in the video is definitely nasty. Gross. ¿Tú sabes la canción La Farsante? Pinche canción tan chida que toca Juan Gabriel. Hijo de su pinche madre, es así, esa canción está bien chida. Que eras buena. Es mi orgullo que tengo, no lo vas a mirar. Eres fuego tirado por una basura. Juan Gabriel was a lit ass motherfucking, hijo de su ese tamal, no. If you get smacked with one of these fat ass tamales right here. Es que este es de queso. Se anda acomodando. Y enséñales cómo quedó aquí. Mientras, porque ya lo voy a ir a vender. Esto lo acomodaron mal, ¿eh? Estos niños. ¿Cuál es niño? Ustedes estaban poniendo los tamales. Give me the fucking tequila, where is it at? We need it straight out the heart. Straight from the heart. ¡Quítate! Si quieres masa tú, póntela tú en la frente. Que nunca me quisiste. There goes my mama. Que solo yo te quise. If the tamales turned into a capirotada, it was my mom. Con la vuelta. Con la vuelta, ahí anda mi mamá dando vueltas. Vaya mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar qué es lo que ha sido de tu vida. Porque respiro por leer. Oh my God, scary. Scary. Por Dios, qué borracho vengo, que me tira la tambora, que me tope el esquelite, y después el dedo perdido. That's me singing with it. No vuelvo contigo, tú eres más mala que bonita. No quiero ni ser tu amigo, ahí te vas a quedar solo. Que para los lados ni Dios lo quita. Te pareces tanto a mí que no puedes engañarme. Dale. Nomás tengo dos artistas favoritos. Bueno, mi hija pues, pero también tengo dos artistas. Nomás Lupita D'Alessio y Luis Miguel. Bueno, a ver, ¿qué canción de Luis Miguel te sabes? Yo todas. No es cierto. Let's test my mom. Let's test my mom. A ver, si te sabes una canción, todas las letras, te doy $1,000.
¿Cómo todas las letras? Todas las palabras. Que no pierdas ni que no. Don't mess up one word. One word. ¿Qué canción te sabes que you don't mess up one word? Palabra de honor. Oh my God, me muero. Palabra de honor. ¿Qué? ¿Cuál canción te sabes? Ya va a tomar mi mamá. Espérate, tú. Mira, mi mamá ya está bien emocionada. ¿Sabrá o no? Wow. Corazón, ¿dónde estuviste? Arrogando, triste y sin... ¡Te voy a olvidar! Oh. ¡Ah! ¿Se fue? ¡Te voy a olvidar! ¡Paloma de mi vida! ¡Ya no puedo más! ¡Al algo que olvida! Es de mis favoritas. Palabra de honor, maldito. De ahí a todos están diciendo que te pague. A ver, mientras que te pago la canción, ¿por qué es tu favorita? A ver, dime. ¿Qué dice, mamá? Que te voy a olvidar, maldito. Maldito perro, dile. Sí, ma. Es de mis favoritas, es Héctor del 80. Mira que te dé el dinero. La bolsa. No, ¿cuál bolsa? Ahí viene Miguelito con el dinero. Vas a echar el dinero en una bolsa de plástico, mamá. No seas ridículo. Mira que pay my suegra, dice. Está mi bolsa. Aquí. Sí, me la sé o no. Sí. Me gusta mucho. Te quedas con los 1,000 o double or nothing, pero si no te la sabes la próxima. Ah, no. Me quedo cero. Con 1,000. No, yo o no tengo esos juegos. Yo no soy ambiciosa. Yo me quedo con lo que ya gané. Ni que cantes me de bronco. Sí, es mi favorita también. I didn't know what it took to finally get to a place where all Spanish songs hit. All Spanish songs hit for me right now. I'd be listening to some Juanga, I'd be devastated. A ver, tell me what's up. I am a man of my word, a debt payer of my debt pays. ¿Qué canción? A ver, is there something? So I made my mom that bet, and this lady fucking got every lyric. All the time she tells me she's scared of her memory loss, and this is the one fucking day she got all her memory. Porque no tomé alcohol. Yo soy tío right now. I got tío, and she brought this bag because she thinks she's gonna start cashing out right now. Ya me pagó mi hija, sí cumplió, ¿eh? Ahora sí cumplió, porque a veces no cumple. No, pero ahora sí. ¿Cuándo no cumplo? Por eso no te vuelvo a ofrecer nada. ¿Cuál? Diciendo a la gente que yo... No, sí cumplió. Nada más está de chistosa. Ay, ya me pagué. ¿Ves? Mi mamá es bien mentirosa. Claudia. Mamá, dime la verdad. Let's call your exes and let's call my exes y a ver cuál es mentirosa. A mí. No, pues nomás he tenido dos exes. Pero tú para que le llames a todos mis novios. Mamá got blood test today, so she can't drink. No puede tomar mi mamá porque tiene que alentarse con toda la comedera de chucherías carbohidratos y alcohol. And my mom has to relax y tiene que tomar té y fucking agua y ensaladas y no tomar licor y ponerse a hacer ejercicio, que ajá, es lo que no se pone a hacer. Pinche colesterol. Porque yo a veces creo que con andar todo el rancho como yo camino 12 o 16 horas. ¿Ven que es bien mentirosa que camina 16 horas mi mamá? Para la gente que dijo que does your mom speak English, dijeron yes, I do. How are you? ¿Será que tú me amas? No juzgues a la noche. No juzgues a la noche. Dulces a la playa. Waiting for the tamales to be cooked. We're in the kitchen like ya enséñales el humo. El humo. Dos. Lluvia. Y las estrellas, más bien andabas tú detrás de ella. Y querías más tú detrás de... Aquí la vida se goza por acá me voy. Bash got an outfit. Bash got an outfit. Ay, Panchito, estás bien bonito, estás bien chulo, estás bien bonito. Because everybody loves you, Panchito. Because you're so cute. Because you're so little bitch. Váyale, váyale, váyale. Ay, la la la. Ay, la 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 la. Ay, la la la. Ay, la la la. Ay, la 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 la. El mundo me importa poco. No me llamas, que tanto me llamas. Si soy lo peor. Tequilita y avioncito. Para tanto yo me quito. Va a ver si me va mejor. Si ni siquiera sabes si vienen o llegan, dale más. Bájala, bájala, bájala. Ese es Santa. His name was Santa. Hola, Santa. Ay, fucking. ¿Qué tipo de tapal estás haciendo? ¡Qué pirotado! Cash, 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 cash. Traigo cash, 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 cash. Traigo cash, 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 cash. Traigo cash, 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 cash. Traigo cash, 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 cash. Traigo cash, 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 cash. Traigo c
tamal is, no, it's good. Like salt, taste, everything is good. Me falta poquito, pero I think they're really good. Pero está bueno. Te quiero mucho. Alabando. Oh my, okay, mom. Good night, mom. You're fucking, you're hallucinating. My mom's hallucinating. She's ready to go to bed. Okay, buenas noches, mamita. Bye, mom. Buenas noches. All right, so the tamales are completely done. We here, we've gone live, we've sang some songs, we've danced everything from fucking Michael Jackson to Luis Miguel to fucking Ramon Ayala to Pedro Fernandez to Gloria Trevi to Lupita D'Alessio. Like, we've been wilding. And now we've already tasted these. These taste very fucking good. Salt, perfect. Seasoning, perfect. Tamales are good. Green tamales, we good. I'm not gonna lie, I don't feel like I cooked them as much as like I thought I was gonna cook them. My mom kind of did all the heavy lifting. So maybe for the red tamales, like, I'll be involved in everything from asar los chiles to do all the good shit. But as of right now, the tamales are very good. I appreciate you guys for being on this vlog. As you guys know, I'm uploading every single fucking day. Whether that upload is a podcast or a vlog or live or something, I'm uploading, I'm giving y'all content every single day of Vlogmas. Thank you guys so much for being a part of this whole shit. Appreciate y'all. Make sure y'all like, subscribe, share, turn on post notifications, all that good shit. And if you want to, you can become a member. If you don't know what a member is, go to the membership tab on this channel and just maybe join. There's a lot of private lives, private content, private stuff that is only for the members. I appreciate every single one of y'all that supports me in this fully independent journey. Make sure that if you want to support me a little bit more, you become a fucking member, all right? Thank you guys. Here's your bite. Alright, if you're not gonna have it, I'll have it. Cash, 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 cash,